Bueno, muy buenas tardes. En esta sesión, entonces, les contaré las siguientes actividades. Entonces, la creación de un foro social, un foro temático, cómo creamos pues estos foros, cómo creamos un blog, hacemos pues el ejercicio de la wiki y la línea de atención asincrónica, sincrónica, ¿cierto? Dicen pues que son como las herramientas que usamos pues en estos momentos. Ahora entonces quiero yo contarles, estos foros ya están creados, sin embargo pues les quiero contar cómo puedo yo crear un nuevo foro dentro de mi ficha, por si no está creada. A veces, pues, como desde la semilla, estos ejercicios a veces no vienen completos, entonces, pues, un instructor debe saber cómo crearlos. Entonces, aquí tenemos que debemos iniciar, pues, cómo crear un foro temático, cómo crear un foro, el foro social, por ejemplo. Aquí están ya los tres que vienen desde la semilla, pero si yo deseo crear uno adicional, por ejemplo, quiero hacer el foro temático, que es este, el My Idea Home. Entonces, aquí puedo dar el clic en nuevo foro, le doy un título. Podemos dar un título cualquiera. Forum My Ideal Home. Y aquí yo puedo escribir pues como los requisitos que yo necesito para crear, ¿cierto? Entonces a través de este foro le pongo las instrucciones. Acá ya le pongo si debo, desactivemos el requisito. No, bueno. Si es calificable, si los aprendices pues pueden publicar archivos, que sería como chévere, que pueden publicar fotos, que pueden publicar videos, el foro debe estar disponible. Y acá yo le doy en crear. El foro lo puedo eliminar después, ya que pues el foro ya, yo ya lo había creado antes. Bueno, aquí está, ya aquí ya quedó creado, los aprendices podemos evidenciar pues que aquí ya quedó creado, los aprendices ya pueden ingresar, leen las actividades y bueno, como yo previamente ya creé las ponderaciones en las calificaciones, en mi centro de calificaciones, entonces lo que yo hago aquí es buscar cuál es el que yo cuál es el que yo lo quiero sincronizar, con cuál es el que yo lo quiero ponderar. Y el foro se llama My Ideal Home. Le doy clic y le doy guardar. Acá pues puedo calificarlos directamente con mis aprendices. Y le doy guardar y acá los aprendices pues hacen sus entradas. Foro que voy a proceder a eliminar, ya que pues yo ya lo tengo creado y la idea es no confundir a mis aprendices. Entonces, ¿cómo lo puedo borrar? Simplemente acá en la X y le doy borrar. Eso es cómo crear un foro temático. El siguiente herramienta pues que tengo que... ese fue el foro temático. Ahora quiero contarles cómo puedo yo realizar mi foro... Ay, Dios mío, mi foro social. Hago el mismo procedimiento, yo ya lo tengo aquí creado. Ya mostré cómo lo creaba, ¿cierto? Nuevo foro. ¿Cómo lo tengo yo? Se los quiero mostrar. Yo ya tengo pues aquí realizado en un formato HTML, tengo pues en formato HTML, donde yo les cuento pues que mis estudiantes podrán presentarse, sus compañeros e instructor, podrán agregar información relevante, mi nombre es Kelly Giraldo y pues les pongo también adicionalmente cómo lo pueden... llenar ellos mismos. Entonces aquí pues a mis aprendices lo han hecho. Yo, el plazo pues que nos dice la guía de orientaciones es que se debe hacer, que no se puede dejar pasar pues más de 2 días. Ajá. Como el foro social no tiene ponderación, entonces pues no va ponderado con ninguna, sin ponderación. Ah, bueno, se me olvidaba que en la creación del foro yo debo claramente ponerle las fechas. Entonces, lo que yo les contaba, Entonces, por ejemplo, el foro de dudas va desde el inicio, el oficio inicio, pues, el 8 de agosto, el 9 de agosto, perdón,
y tiene fin el 20 de agosto, o sea, la ficha termina el 20 de septiembre, perdón. Lo que son el foro social y el foro temático, estos foros tienen fecha de terminación el 17 de septiembre, como se puede evidenciar acá. ¿Cómo yo creo o cómo yo edito esas fechas? Pues las fechas, cuando tú estás creando el foro o lo estás organizando, lo estás creando, entonces aquí en la fecha de inicio, pones la fecha de inicio aquí, en la fecha final y aquí pues la editar. Bueno, eso en cuanto a la creación de los foros, el foro temático. Ahora revisamos el blog. El blog, los blogs sí es muy común que no vengan en la semilla, ¿cierto? Entonces, lo importante de esto es entonces aprenderlos a crear. Esta ficha, nosotros no tenemos blog para estas fichas, para este nivel. Entonces, nada, es el mismo ejercicio. Si necesito crear el blog, le doy aquí crear, le pongo el nombre del blog, voy a tener uno que tengo previamente del nivel 1, del nivel 2, que es Making Predictions. Aquí yo le tengo la disponibilidad, entonces lo voy a crear pongámosle fecha real. Vamos a hacerlo desde el 8 de agosto, 18 de agosto, hasta que se termine la fecha, el 20 de agosto. Listo. Entonces, acá, sencillo, permitir que los aprendices hagan sus entradas de blog. Claro que sí, número de entradas por aprendiz. Entonces, digamos que son dos por si uno le quedó mal. El foro es calificable, sí o no. Si es calificable, entonces yo debo hacer la ponderación aquí con la ponderación previamente creada. Aquí yo le digo las instrucciones, entonces usted deberá crear actividades haciendo predicciones. Bueno, aquí digamos que yo me estoy inventando esto y nada, sencillo, es el mismo ejercicio, le doy guardar. Ah, bueno, me dice que es necesaria la ponderación, pero como no tengo ponderación, no quiero enredar aquí como lo que ya tengo organizado en cuanto a las ponderaciones, le voy a dar guardar y aquí ya quedó guardado correctamente. Aquí ya creé mi blog y este es el blog que tenía la semilla, pero pues ese no es el ejercicio como tal. Listo, me dice que cómo debo hacer una wiki. Aquí tengo yo cómo hacer una wiki. Entonces, en la wiki, ¿cómo hacer la wiki? La wiki. Se me perdió las wikis. Igual, es el mismo ejercicio. Entonces, yo le creo el título. Digamos que la wiki la llamamos bla, 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 necesitamos pues crear este ejercicio porque el curso semilla me lo exige. Entonces aquí yo pongo las instrucciones, aquí doy en el contenido y un poco de ejercicios extra, pues que el aprendiz puede realizar. Y nada, acá le digo que sí existen pues las categorías y nueva categoría. Crear. Todas las wikis deben tener unas categorías pues, que tú ya tienes que crear con anterioridad. Afortunadamente, pues los cursos semillas siempre han venido con las wikis, entonces pues no he tenido que realizar ese ejercicio, pero creo que al momento pues que lo tenga que hacer realmente o verificable pues como dentro de mis fichas, pues creo que no habría ningún inconveniente. Bueno, ahora quiero mostrarles entonces el paso a seguir, es cómo hacer un anuncio. Digamos que yo ese es el anuncio de sesión en línea. Entonces, ¿cómo creo? Primero les quiero contar que este es el tipo de anuncios que yo hago.
La guía de orientaciones pues nos exige que tiene que tener la fecha, nos exige que tiene que tener la hora, nos exige que debe tener por lo menos mencionar los temas que vamos a tocar dentro de la sesión en línea, que son estos, sí, acá los tengo, y además de que el link que yo comparta debe ser, pues que se abra como un link que los lleve directamente a la sesión. Entonces, así es como yo creo el anuncio en línea. Que mínimo, estos son pues como los requisitos que debe tener y así lo hago yo. Entonces, en el asunto, acá pues en donde están los anuncios, estoy parada aquí en los anuncios del anuncio en línea. Y siempre pongo entonces anuncios, sesión en línea. Yo normalmente ya tengo algunos formatos en HTML previamente pues como predefinidos, solamente cambio las fechas, cambio los links, cambio las horas, y cuando ya tenga este ejercicio hecho, siempre le doy enviar el correo, modifico aquí la ficha, la fecha, y le doy publicar anuncio. Así es entonces como yo creo el anuncio y ese es el anuncio pues que yo uso, como, o así lo hago, para realizar mis sesiones en línea. Muchas gracias.